Estrategia de reina. Diana Silva, Miss Universe Venezuela 2023. Yo soy Ariadna Muro, coach de reinas, y te preparo para que te conviertas en una reina nacional o internacional. Diana Silva es modelo profesional y por supuesto una gran representante de Venezuela en Miss Universo en El Salvador. No obstante de que ella es una experta en certámenes de belleza, es tripulante de cabina. A los 6 años, Diana fue hospitalizada en el oncológico Luis Razzetti. Y ella dice, los motivos de mi hospitalización claramente no los había entendido en ese momento. Pero con el tiempo, mis padres me fueron explicando yo dónde había estado y por qué. Y ella dice que cuando ella estaba hospitalizada, compartió tiempo con una niña de 14 años que sufría de cáncer cerebral. Para mí, ella fue una amiga con la que yo reía, jugaba y aprendí tantas cosas. Y ella dice que hoy en día lo que aprendió cuando ella tenía 6 años, apreciar siempre a quien nos rodean, a nuestra familia, amigos y seres queridos que se preocupan por nuestro bienestar. A los 13 años, Diana Silva comenzó en el medio del modelaje y ella platica que le ha servido para tener mucha disciplina, perseverancia y ser muy competitiva. Ella se graduó en el Centro de Instrucción Aeronáutica de Caracas, Venezuela, por supuesto. Y la reina de belleza también es estudiante de publicidad. Ha participado en varios certámenes de belleza y ahora te digo cuáles. Bolívar 2016 y fue finalista. Miss City Tourist World 2017. Miss Earth Venezuela 2018. Miss Distrito Capital 2022, donde fue coronada como Miss Venezuela. Desde el 2018 es una activista que trabaja para recuperar áreas verdes de su país. Diana Silva es elegante, tiene una capacidad de liderazgo excepcional, tiene una gran personalidad, seguridad y habilidades comunicativas. Ella es muy fuerte en su activismo social y por supuesto tiene un gran corazón y una gran pasión para representar su país Venezuela de la mejor manera y que sean ustedes orgullosos de ella. Ella tiene una iniciativa denominada Amigos de los Adultos Mayores, con fines de desarrollar acciones que respondan a las necesidades de los adultos mayores. La importancia sería construir una Venezuela para todas las edades. Ella está dispuesta a coronarse en El Salvador este 18 de noviembre. Así es que arriba esas banderas venezolanas, pura sangre positiva. Te deseamos todo el éxito y sigue brillando, sigue inspirando.